Racita, bienvenidos a un nuevo video. Este video de aventura va a estar muy canijo, ya me anda, ya estoy. Ya estoy rezando. No te pongas nerviosa. Vamos a ir de aventura a caballo para el cerro. Güey, no mira el caballo, no mira. Estamos alistando los cuacos. Galleta, me tengo miedo, güey. Si me de esta tumba, güey. Ustedes, porque son expertos, yo no. Es que no se siente bien. Todo, dale para arriba. Y luego, ¿cuál me tocó? El del burón, el más bravo, güey. Me acuerdo cómo le daba de feo. Gracias. Yo me quería uno que ya se estuviera muriendo, güey. Mira, ya ves. Anda bien de este. Está apretado ya, acá. Arriba, hijo. Ya lo puse así. Mija, ¿qué nos espera en esta aventura? Nada, ya vamos a ir a buscar unos cochinos jabalíes. ¿Para qué quieres? Para tragar. No, no hay nada ya aquí. Tanta vaca que tenemos. El bueno no manda, José. Y tanta vaca que tenemos, ¿sabes? Ustedes son aparte. Traes ganas de otro tipo. Sí. Carne exótica. Oh, mira, güey, bien bravo es. ¿Qué es eso? ¿No lo hemos ido apretado o qué? No le he puesto bien el freno. ¿Y la se me pechó? Puta, no se mira nada. ¿Sí? Puta, se no sé. ¿Sí, güey? Sí, güey, pero no se mira. ¡Dale, súbete! ¿Y no va a pegar carrera? No, 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 pues... Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Y ahora el otro? No, aquí. No le tires tan fuerte, no le tires tan fuerte. Pues, Benito, o sea, dirige la caga, como si fueras una camioneta, cabrón. Pues es tirar trámelo, güey. Ya, güey, estás ahí, o sea, eso sí. ¿Nomás está ahí? Nomás mete la puntita. En nombre sea de Dios. Ay, que traigo sombrero. Si se mira nada. Oh, chulo. Veta. Che madre, traigo bien tu miedo. ¿Traigo miedo? Mira si, güey. Muy fácil, les queda. Pero todos tienen el frenito hasta acá y el mío bien largo. Digo bien cortito. ¿Eh? Me estás echando miedo, infeliz. ¿Por qué te voy a echar miedo? ¿Tú no eres miedoso? Porque le voy piqui piqui con la espuela. No, ¿qué? Tuerzo las patas, ¿sí o qué? Tuerzo las patas. Vamos a Dios, sí. Mira, güey, se lo dio esta madre. No, pues tu juguete derecho, no te. Y siéntate más para adelante, no le pongas todo el culote. No baladeada. No, mete el culo así. Entre más te pones en la cabeza mejor. Pero baladeada esta madre, güey, mira. El remollo que tiene. Baladeada. No. Mira. No, pues prender esa tira. No estoy haciendo así, ¿no? Oh, perdón. Dale para acá. ¿Cómo? Dale. ¿Y cómo le hago? O dirígele la rienda para acá, Yankee. No sé, güey. Callo. No, güey, no va a llegar, güey, hasta allá, güey. Mira. Yo. Oh. No, güey, ya mejor ya. ¿Por qué te vas a correr? Mira, ¿por dónde voy? Pues dirígele así. Es que yo no sé, mijo. ¿Sí? Pues no, que no les tire mucho. Madre. Ya. Dale, pues dale. Callo. Dale, dale. Cosa de Dios, hijo. Ves a dar una vuelta al rastro, hijo. Dale, dale. Ves a dar una vuelta rápido. No me palanco en los pies, nada. Dale, palanca, te los estribos. Dale, dale. Ábrele. Dícale. Dícale, güey. Eso es la escuela. Y si pega carrera. No. Tira, güey, como. Oh. No lo dejes que haga su puente. ¿Cómo le estiro? Oh, güey. No, güey, ya mejor vamos a bajar, güey. Güey, me va a tumbar, güey. Mira, mira.
maciza. Si trotea, te vas a dejar que la panza. Amacízala, güey. Pinche panza de cochina. Puta, ¿cómo amaciza la panza? ¿Cómo le hago, cabrona? Ay, Diosito Santos, piense, esto va a quedar mal, güey. Ahí ya está en pie. No sé, güey, no siento gusto, güey. Mira, güey, como que quiere reparar, güey. ¿Qué llevas ahí, güey? Provisiones. Gracias. Ay, me da miedo, güey. ¿Dónde andabas, mija? Allá en la casa, güey, servíate las puertas. Mira, este güey no quiere el matalote. Dale el matalote, ¿sí? ¿Cómo, güey? Me va a tumbar. Que se tumbe a la verga, no quiere. No, güey. Dale. ¡Ay, yo! Mira. Güey, no se vale que me agarre de aquí nada. ¿Con la mano? ¿Eh? Traemos doggy. Ay, yo. Mira, güey, cómo tiemblo de feo. ¿Cómo le hacen ustedes para no temblar, güeyes? Ay, yo. Pícale, güey, pícale. ¿Eh? A ver ahí el freno, ¿cómo se lo llevo, mija? Se lo llevo bien. Más flojo. ¿O sí? ¿Y de bajada? ¿Y si le suelto el freno? ¿Qué pasa? Pues tú, mijo, por tú ya eres bien cabrón. Pero yo. Mira ese desgraciado, va a estar con las pinches bolsas en la mano, el infeliz. Tengo frío, güey, no mames, güey. ¿Y yo no quieres que me agarre de nada? Pues, puta, pues, ¿estás tío qué? Si quieres, vete aliando como si eras gallina con guarupos. Pues sí. Ándale. Bueno, pues vamos aquí con rumbo. ¿A paredes? ¿A paredes, dónde? No, aquí al salto. Vamos con rumbo al salto. División mesa, el salto. Paredes, en los cuacos. Haciendo historia, dijo el paisano. A ver si no me tumba. Dios quiera que no vaya. Ahí va grabando. ¿Qué, chanque? ¿Dónde vamos ahora, chanque? Mire muy bien, ¿no? Se apagó, güey. ¿Se apagó? Ya, no, güey, sigue grabando. ¿Se apagó? No, está grabando. Él se la apaga para ahorrar energía. ¿Qué eres, güey? Y aquí como veo, si te voy grabando, güey. ¿Qué? No se ve. Es puro tanteo. ¡Puta madre, maestro! A oscuras. Cada pinche, cada, ¿no? Te pones, te amañas. No sé, güey. Un cookies y sus cuacos del infierno. Que no se dejan arrimar al cura. ¿Al cura? Es que están endiablados, es que... Mira, es que no se ve la pantallilla, no sé ahí si... Ahí va grabando, güey. Pues sí, pero... Es lo más seguro, mira, nomás pícale en medio la pantalla. Tócala ahí. Y ya se ve. No, ok. Gracias. Sí, es el camarógrafo después. Me voy a convertir
protagonista dijo que era. Ay, Dios. Dale al mazalote, chanque. Ahora vas muy calentano, chanque. Güey, conocen las orejas, para allá dicen que quieren repararlo. Conocen las orejas, así las te pinzan. No, el caballito se para, güey, no sé, porque esa madre trae vida forzada, güey. Y ese rato, ¿cómo lo tumbaste, perro? Te espantaste, chanque. No, 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 viste que ya se estaba arriba la camionetilla. Ya estás listo para las caballatas, chanque. Ya voy a ir aquí, como ir aquí transmitiendo en vivo. Pero en este no, pues este vibra mucho. La transmisión se va a ver así, ¿no? No sé. No, pues al pasito, güey, ahí vuelvo al pasito. Y güey, ¿para qué le dices ese señor ahí? No es que eso se le hace cortita por cuando vas a la sal, güey. No, muy allá. Ya fuimos, ¿qué? Fuimos ya. Chefs. Ahora el vaquero. Ahora, ahora somos pinches vaqueros del norte. Aparte de ser buenos cocineros, también somos cabalgantes. Próximamente transmisión en vivo vía. Vía caballo. Hasta por allá vamos a andar, allá arriba, allá lejito. Corona, corona. La herencia que me está dando tu paya. Adiós, adiós. Dice que no le mandas nada. Yo te lo mando todo. Me das la pena, güey. Para llevar. También. Me la llevo y no te la regreso. Siempre la bajada, ponte más al tiro. ¿Por qué? Porque a veces trompiezan y nos echamos una vueltereta. Con todo y caballo, como Domingo Corrales. Me vas echando miedo ya. No, no quiero ni mal. No. Porque nosotros tenemos más uno. Pero se puede compensar. Se pega para allá contigo, mira. ¿Me lo ofreciendo o qué? Porque es que lo quieres, güey. ¿Cómo le hago a ver? Se lo vas transmitiendo. Y así, y así, y así, una verga volteada. No, me da miedo. No sé, malmodo. Dale a la verga y deja el pico. Oh, sí, me acuerdo que el Corona siempre andaba así, ¿verdad? Qué bonitos son los cerros. No, nunca se subió a ver el paso, güey. ¿Dónde le fue la pinta allá abajo? ¿Con el chicharro? ¿Eh? ¿Y tienes con la izquierda? También. Dale, dale. ¿Tú lo quieres darle que atropíe? Que se mueve el menudo. ¿Que pide en la bajada no le da eso? Tú, pues, lo más siente que seguro que no te caes. Más recio, así. Y siempre pégate para la cabeza en la silla, güey, para que el caballo se le llane de al lomo. Lo más adelante, que te puedas pegar para que te tope en la campana. Sí, sí. Güey, esa es parte de que debes de... Es que si un güey se sienta acá, el culote acá, el caballo va a arranar para atrás. Siempre debes de pegar uno acá adelante. Mediadito. Sí, güey, para que hables. Y así hasta que abrazas más bien de tus piernas en la silla, güey. Pues yo me dejo mi paso, güey, a querer tirar ya. ¿Aquí cómo se le llama, güey? ¿Cómo se le llama aquí? El cañón, güey. Habla recio, mijo, no se te oye. El cañón. ¿El cañón de qué? El salto. El salto. Chingos de álamos. Güey, pero ya dime cuál es el secreto para no pinche temblar aquí arriba. Oh, oh, oh. No digo así como cuando trota el caballo que pinche, güey. Sas, 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 sas. ¿Eh? Pues entonces, ¿por qué me dices que no valgo? Te estoy pensando que de a tiro sí estoy, güey. Pero o sea que no, ay, cómo pinche agarrarme, güey, que... Sa, sa, sa. Güey, yo pensé que montarle un caballo nomás era teletrepas. Ya. Y solo ya sabe qué hacer. Ah, 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 ah. Mija. Al otro, ponmele una almohadita aquí en la silla, güey. Ahora me duelen las nalgas de tanto chingazo, güey. Ya,
¡Sas! El amigo Esqueda no se mueve nada. ¿Qué? No, pues es jinete de antaño. Vamos entrando a la vegetación de, del cañón de... Tiene mesa del salto. Oye, también es comentarista de documentales, güey. Y es que eres cabrón, te digo. Chef, es chef. Uche, es chef y luego es jinete. Y ahora alrededor de caballos. Documentarista. Luego próximamente va a ser el protagonista de la serie. La cena de romántica. ¿Ya le dijiste a señora? No quiere el güey ya. ¿Qué cuenta tu vieja? ¿Eh? ¿Tu mero, mijo? El terror del tour. Me voy acá y... Ay, bueno, mami, ya me anda. Ya me comí el pinche coque. ¿Dónde me trajo el güey? ¿No querías venir a conocer acá, güey? Pues sí, pero me traes a lo más horrible que puedo haberle mandado yo a un caballo. ¿Eh? Bajamos desde ahí, no, ya me... No se lo aflojo. Entonces, ¿para qué quieres que grabe? Es como ven, pelas pinche galletas me traen lo mero feo de acá de la sierra. Yo nunca pensé venir aquí. Yo pensé que iba a ir como una cabalgatita, güey. Pues sí, pero unos pinches subidas bien feas y unas bajadas. Entre hierbas y la chingada. Entre hierbas, bueno, polvo y plomo. Mucha gente va a decir que quién sabe qué, pero yo nunca había andado a caballo, señores. No sé cómo agarrarme, no sé cómo manobrearle. Más porque este caballito santo es bien buena gente. Gracias, Boronita, por entrenarlo bien. Mira, ya no le sé ni nada. ¿Eh? Oye, ¿a ves? Y está bien perro donde me trae el cookies. Aquí está bonito, no, aquí no es nada. Vamos con rumbo a la calabaza. No, aquí está bonito donde me trae, vaya. Hasta me dijo, guarda esa cámara, guarden todo porque aquí se van a agarrar hasta con las truzas. Aquí no se vayan a golpear, aquí agáquense. No, güey, ya me quiero ir para la casa, güey. ¿Por qué? Está bien perro, güey. Ay, mira aquí. No mames, aquí es como vivir día de campo, ¿no? No vieres cómo ando del... Chiquis triquis. Vuela. ¡Ay, voy! Mire, ¿por qué no le dimos por ahí? Y ahí agarramos una travesía para más que pasar. No, hombre, pero bien feo este camino donde me trae este amigo. Enrique Díaz Medina. El que lo conoce el camino, este ya lo sabe. Sí, habrá gente que ahí lo conocen, güey, lo transitan. Oh. Mira, güey. Pues que yo nunca he andado a caballo, mijo. No pasa nada, pues nomás no te... Si ves que te vas a caer, para vaciar. Pues tú, que ya estás bien experto, mira. Dale, pícale. Pícale los pinches picas que reparo, puto. ¿Cómo se llama? Por poquito me caigo dos veces. Ya te la creo, güey. ¿No es que da? Sí, güey. ¿Ya me viste que iba para abajo, verdad? Sí, pues mira, acá te vengo cuidando, por eso vengo acá atrás. Donde te me caigas, güey. Ay, no, señores, no, qué aventura me estoy aventando. Nomás por likes y pinches suscripciones. ¿Eh? No, pues esos hijos ya lo conocen, por eso no le mandan ni un 5. Gracias por no mandarle nada. No se crea si manden una chévere, amigo. No. Sí, el chanqui se lo toma todo el solo. No le das más que tú. Bueno, like y suscríbanse porque... Andamos en una misión. Aquí sí me puedo morir, la neta, sí, ya que sí, güey. Mira, acá hay musgo. Gratis. Ya llegamos, mijo. Apenas andamos por aquí. Apenas andamos por aquí. Ay, Diosito santo.
Ya me jodea, me es que a ti no. Ya me jumea. Ya te jumea, güey. Está así. Ah, órale, te me sales de cena. ¿Por qué, güey? Pues voy cansado ya, güey. Cansado, miedo. Las dos cosas. Aquí lo voy a dejar que baje a su gusto, güey. Porque voy grabando. No. ¿Dónde llegamos, güey? Aquí hubo festín, mi amigo. Mire. Déjenme paso en medio. ¿Por dónde le dio a este güey? Experiencia, me está gustando, pero no me está gustando, güey. Sí, pero no, dele. O sea, no, andamos acá en la sierra, en lo mero feo. Bueno, lo mero bonito. Pero el camino más inhóspito que nunca había recorrido yo en mi vida, todo Daniel les queda. No, güey. No. No fue bien después para estos lados. No. Ya me jumea, güey, es que. No sé, güey, me da miedo andar a caballo. Oh, oh, oh. Mira, pinches perrillos, me espantan al guaco. No andan en el magalote. Bueno, vamos a ver si este cabrón encuentra las vacas, porque ya quiero que las encuentre. Vaya a irnos para la casa. Aquí las hallamos, pero allá arriba. ¿Sí? ¿A dónde iban? Oh. Oh, chulo. Mira, güey. Puta, mijo, pues me tienes que enseñar, yo no las he enseñado. Oh. ¡Gente! Luego tengo que grabar para que la gente mire y me haga burla. Ahí te grabo, güey. A ver, grabame. ¿Le está grabando? ¿El globo de cuál? Caballo, güey. ¿Arriba? En medio, güey. De perra, si quieres. ¿Corto o larguito? Cortito. Más, ay, más, más. ¿Más cortito? Ay, güey. ¿Dónde sí? Más. Ay, mero. ¿Ese es? Uh-huh. Sí, cabrón. Me amarran el freno con los tientos acá. A ver, ¿cuál? ¿Este? Sí. ¿Dónde aquí? Me está chispeando el aire mío. ¿Con el de aquel lado? ¿Cómo? Ese está amarrado en un mecate. ¿Aquí? Acá, con este de acá. ¡Puta madre! Pues no ves que está de este, güey. Es que uno nos ha enseñado, cabrones. A ver, eso. Aquí le amarra así. Sí, un hilito de rosita ahí nomás. Eso. ¿Nomás así? Sí, güey. ¿Y para qué? Pues nomás, para que no se le venga para enfrente o para nada. Órale. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Güey, me duele el fundillo bien feo. No tendrá tantita, ¿vieron, güey? Puta, yo ya dejé unas en la casa. Ay, güey, no mames, peñón, ni me traes, desgraciado. Yo estudio, te dije, tú sí, llévame, por favor. ¿Qué? ¿Sí pensaste que iba acá y se queda? Sí, ¿cómo me viste? A ver, dice. Puta, yo ya te miraba en el suelo, chanque. ¿Pero cuál? A ver. Sí. Iba para abajo, chiquilla. Yo antes no pues me veo. Pues el fin de madre. Ya no me ensayaba yo. Todo, por allá, pero... todo por likes. Todo por likes. Ahora me un taco de maíz pinto. Güey, pero ya acá soy un hombre de caballo, todavía no. Uh-huh, esta experiencia, ¿cuánto me das? Un 8. Porque no te caíste, güey. No, pero nomás hubieran visto donde nos traeba. A ver, ¿cómo se llama donde nos traebas? Para que la gente sepa. No, güey, fue en la subida rumbo al potrero de Don Beto. Está feo, está feo, está bonito. A tu ver que tú ya eres así, pinche, de verdad. No. ¿Está no, fácil? Fácil. ¿Neta? Chico, gracias por defenderme. ¿Tú por qué eres? ¡Gente! ¡Ténganse!
¡Vénganse a comer! Hey. ¿No quieren venir? No quiere. ¿Quién anda el gay del chanqui? ¡Uy! ¡Oh! ¡Vamos a echar un taco! Los perritos nomás miran, güey. Ahí viene, bajando. ¿Qué, mijo? ¡Eso! ¿Ese tanque es el que volé con el dron otra vez? Uh-huh. ¿Este? Esta madre que se mira bien feo y allá está, se mira bien bonito. O sea, fue por el cómo llegar. Uh-huh. ¡Oh! ¡Vénganse! Mira, güey. Cuando iba para abajo, güey, dije, pensé. Pues el pinche madre voy bien atorado del estribillo. Me voy a caer. Me voy a atorar, voy a quedar atorado de la silla. El caballo se va a espantar, va a pegar carrera y a que adiós Luis Ángel Rodríguez. Ya los días. Ya valió verga con el pinche mariachi agarrado. Pero el sombrero nunca se cayó. Adiós las transmisiones en vivo. Hijo de su niña, madre. Todo eso lo queríamos ver grabado, pero este amigo dijo, agárrense aquí, guarden todo, guarden, recen el rosario, saquen el rosario, porque... ¡Saquen el rosario, esa mamada! Porque aquí va a estar cabrón. ¿Y a poco no? Júntase. ¿El Borona nunca vino para acá? Sí, güey. ¿Y esos güeyes volaban? Sí, esos güeyes están locos. ¿El Carmen lo trajiste ahí? Sí. ¿Y voló también? ¿O lloró como yo? A ver, mírame. No, güey. Cristian Díaz, te falta esa. Yo quiero venir cuando Cristian Díaz venga. A ver si le irá tocando. Bueno, por lo pronto ese caballo ya me lo gané. Hasta el panorama aquel, no fue nada, güey. No salieron las vacas nunca, nomás bramaban y daban tristeza. ¿Por qué? ¿Qué se debe, mijo? No quieren venir acá, güey. ¿Por qué? Porque vinimos nosotros. Les da olor de macho. Estaban impuestos de olor de pura dama. Pues aquí andaban los señores. No salió ni una. Pura vaca ajena. Nos vamos, en nombre sea de Dios, para la casa. Ojalá no me caiga, ya me anda. Ya, mijo, ya vengo bien fastidiado. De esta vida. Aquí no está peligroso, viejo. Luego te ensartes en los cardos. ¿Por qué, mijo? Ay. Está bien el pasito, pero el pinche güey. Después que ve el caballo, el desgraciado le vale madre. Hasta ya se puntó el carto, pero era de lleno, le pegó en una pata. Entonces adentro está el otro y va a sentar para la otra pata. ¡Ay, desgraciado! Aquí va a estar bien, perro. No, cae. Okay. ¿Cómo? 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 ¿Cómo?
Ay. Ahorita si le quiero dar vuelta, güey. Ya voy, mi jara, pobre caballito, va lo más inhóspito de la vida. ¿Sí? ¿Y con cuál mano se agarra el freno? Nunca me dijeron. Con la derecha, güey. ¿Oh? ¿Dónde, güey? Aquí. Aquí fue donde subimos, güey. Ay, yo. Ya soy todo un pinche, ¿ra? Mírame, mijo. Acá y por andar cagando el palo. ¿Dónde es donde subimos ese rato? Aquí, güey. Ahorita aquí para arriba, güey. Si respa allá para arriba. Su piña, ya me jumeaba, señores. Ya me perro jumeaba. Todo lo demás estaba muy perrón. A partir de ahí ya no me gustó nada. Ay. Me voy sin bañar. Loco, de aquí alborona. No, güey, no, no, no. Ándele, güey. Andamos pedos y no. Desmerecidos a la hora, güey. No. No, no soy cabrón. No. Pinche desgraciado. Bueno, pues voy vengando a los hijos de la. El carro, güey, cuando fue. Igual cualquier caballo. Te coleo, pinche galleta. No, no sé yo. Güey, me va a morder. Me va a morder ese pinche macho. Suele de. ¡Ah! Todo. ¡Hinche, cabrón! Es que la gente está más chingada de caballo, la verdad. Güey, me va a... ¡Ayúdame! ¡Puta, ya dale al hijo! Yo no le sé ni p***as. ¡Pícale al hijo de madre! ¡Es más hombre el macho, güey! ¡No, güey! Ya no hay que decir maldiciones. ¡Ay, Dios! ¡Sí, jala, güey! No, no, pues ya. Mira, por ir viendo acá, pinche el cardo otra vez. ¿Cuál cardo? Estaba esa mafalla, no te la creí. ¿No lo viste? Sí, pues sí. Ya cuando le sepa, güey, te va a dar lástima prestármelo. Ya te lo vendo, güey. Ya me lo regalaste. Ahí ya sin tope, nos bajamos para allá ya. ¿Eh? Cuando andábamos aquí en aquel cerrote, ¿no era? Perro. ¿Fue perro, no? Sí, güey. Mírame. Vámonos. No callamos las vacas por ir cuidándolo a él, ¿verdad? Pinches, cabrón. Ya no vengo nunca. Bueno. Bye. Te la pierdes. Pues queda. Galleta. ¿Qué pasa, güey? No, pues nos despedimos de este video. Órale. Esperamos le haya gustado a la gente. Una aventura perrona. Dije que estaba fea, pero está bien perrona, nomás que sí me dio miedo, la mera neta. Órale, cuál miedo, está bien bonito. Es mi primera vez, mijo, andando a caballo, aclarando. Órale. Nos vemos, nos despedimos. Ya te voy a comprar una bolsa para que todos los días te pongas. Nos despedimos desde aquí, desde el cerro, el camino hacia la mesa, el salto y paredes y todos esos rumbos. Nos vemos en una emisión más de estos pelados. Los tres compadres. Los tres compadres. Hay que cambiarle ya el nombre al canal, ¿no? Órale, los tres compadres. Los tres brothers. Órale. And sisters. Los tres boyfriends. Los tres tristes tigres. Todo el jale. Saludos, raza. Nos vimos en un episodio más. No sabemos cuándo. Nos van siguiendo. Nos va siguiendo alguien. Chucky. Chucky en tanga. Casi Vicente Fernández. Sí.
Thank you.